Van muy bien en calificaciones, mi querida Gaby, es tu momento. Ya, estoy muy nerviosa. Desde que ayer anunciaron que salía alguien por día, la verdad sí estoy muy nerviosa, pero con toda la actitud. Te ves guapísima, vestidazo, elegante para esta semana final, pero además una canción muy bonita, ¿no? Un poco caliente, sexy caliente. Candente. Ya estoy viendo la escenografía, yo veo una cama por aquí. Oye, ¿te gustan mucho las canciones de Alejandra Guzmán, no? Sí, me gusta mucho. Hay unas que me quedan, hay unas que no. Quiero pensar que esta sí, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo ensayaste y regresamos con tu presentación. Hashtag quiero cantar para ganar. Ya viene Gaby. Voy a echarle todas las ganas en esto, a ver cómo me sale. Me gusta la canción porque son canciones que cantaba en el karaoke cuando estaba dolida. Amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo. No sé si esta la fallé o no sé, pero ya no la podía cambiar porque la quería cambiar y ya no me dejaron porque pues ya era muy tarde. A echarle ganas, vamos a ver si me sale, pero digo que sí, confío en mí. Pero le falta madurar, es casi un niño. Vamos a cantar un día más para llegar a la final. Estoy muy feliz, no me confío. Sin tus manos que me estrujan, todo cambia. No sé si escogí una canción buena o mala, pero pues la tengo que hacer mía, o sea, tengo que cantar y hacerla mía, interpretarla para que eso se vaya reflejando. Hacer el amor con otro, no, no, no. Me estoy divirtiendo muchísimo y si está en que tengo que llegar a la final, voy a llegar, y si no, yo me voy agradecida con todos. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada. Como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito, sin tus uñas arañando espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, ya no siento nada. Cantando Hacer el Amor con Otro.
¿Qué opinan de su actuación? Hashtag quiero cantar para ganar. Ella necesita la calificación de ustedes para mantenerse. Recuerden que al final de este día habrá otro eliminado en esta recta final hacia el viernes. Gaby, ¿cómo estás? Caliente. ¡Ah, caray! Esta canción como que te pone raro. A ver. Quema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la crítica. Pato Borghetti. Yo estoy, todavía estoy tratando de salir de esa imagen final tan fuerte. ¡Wow! Oye, Gaby, muy bien. Muy bien, la verdad, sorprendente, porque cuando vimos la canción que ibas a cantar, aquí nos preocupamos un poco, porque no es una canción fácil. Y sobre todo me gustó mucho que no imitaste a Alejandra Guzmán. Obviamente la voz de ella es más fuerte, es muy poderosa y como más rasposilla. Tú lo hiciste a tu manera, entonada. ¿Hubo alguna imperfección? Sí, puede ser. Pero a estas alturas, estando en la final, en la semana final, en la recta final de Quiero Cantar, a mí me sorprendió, Gaby. Te felicito. Gracias, Pato. Gracias. Alejandra Ábalos. Gaby, te has superado a lo largo de este Quiero Cantar de 6 meses. Yo al principio te veía mucho más insegura. Ahora ya lo haces incluso matizando, que es algo muy importante para los cantantes, sobre todo en un tipo de canción como esta. Matizar las partes en donde son íntimas, que estás cantando justamente a algo que recuerdas, y después, obviamente, el estribillo, que es con más energía. Lo hiciste perfecto. Hiciste una combinación de emociones que al final también nos sorprendió, por supuesto, ese menaje a toi, que dijimos, ¡qué moderna! ¡Qué muy moderna, open mind, Gaby! Muy open mind. Y la verdad, te ves espectacular, el montaje, los bailarines, la cama redonda, todo le dio la ambientación adecuada para este número musical. Te felicito, Gaby. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Horacio. Fíjate que, tú, como bien lo hemos dicho, tú eres la caja de las sorpresas. Cuando supimos que ibas a cantar este tema, nos aterramos y nos fuiste, en verdad, a partir de que iniciaste, empezamos todos de, oye, va bien. Oye, qué bien. Oye, no. Okay. Y bueno, después hubo una parte fallidita donde ojalá y algún día aprendas el vibrato, que lo vas a aprender, porque te quedaría muy bien para tus finales, que te quedan lisos y luego se te caen los finales. Me gustó mucho el final porque además habla de los aspectos del amor, que así son, aunque la gente lo niegue. Exactamente. Entonces, es un poco hasta de educación, ¿sí? Que cada quien pueda hacer lo que se le pegue la gana con su propio cuerpo. Estoy de acuerdo, Horacio. Gaby, Gaby, en verdad, me tienes. Eres la surprise de Quiero Cantar. No digo más. ¡Gracias! Mario. Vaya crecimiento, Gaby. Cuando Miguel Blasco le produjo esta canción a Ale Guzmán, ella le pidió algo a la Tina Turner. Desde que comenzaste, yo dije, híjole, a ver por dónde va, porque tu voz es totalmente otra cosa. Sí. Y te adueñaste de la canción, el fantasma de la Guzmán desapareció, lo hiciste mejor que nunca, y a pesar de esas pequeñas imperfecciones, creo que tu crecimiento es enorme, tu carisma es gigantesco, la gente te quiere, y no tengo más que felicitarte, cariño. Muchas gracias, maestro, en verdad. Vamos a la calificación, Pato. Para mí fue un 9. Gracias. Alejandra. ¡Que viva Monterrey! 9. ¡Ea! ¡Que viva! Horacio. Te lo ganaste. Un 9. ¡Gracias! Mario. 9. ¡Gracias! Ahí está, 4 9. Muy bien, 36 puntos tenemos. Falta la calificación secreta de tu público, que siempre te ha favorecido. Ahí está, hashtag quiero cantar para ganar.